Diego Arrabal fulmina a Belén Esteban, la echan de Sálvame tras una grave amenaza. Parece evidente que Diego Arrabal y Belén Esteban ya no se entienden, y no es novedoso ver las discrepancias que tiene para los seguidores de la prensa del corazón, ya que ambos colaboradores han tenido numerosos enfrentamientos desde que Belén Esteban trabaja en la misma cadena que el paparazzi que ahora está probando suerte en YouTube, y cada vez adquiere mayor número de seguidores. Las últimas semanas el paparazzi aseguró que a Belén Esteban le habían obligado, y también manipulado para ponerse del lado de Rocío Carrasco, y tener por la fuerza que apoyarla tras la emisión de su documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Diego Arrabal aseguró que le dieron un tirón de orejas a Belén Esteban ya que debió obligatoriamente de apostar por el caballo ganador, y ante estas declaraciones del enfado de la de Paracuellos fue notable, y dedicó unas palabras muy duras a su archienemigo, Asegurando que a ella no la manipulaba nadie. Y ahora que las cosas parecían más calmadas, la razón ha recibido una información que no va a dejar indiferente a los lectores, ya que dos trabajadores del programa Viva la Vida han asegurado que durante la emisión del programa del sábado, Belén Esteban interrumpía muy enfadada en el plató de Emma García y cargó duramente contra Diego Arrabal. A las siete de la tarde del sábado se emitió un vídeo entre la relación de Carmen Borrego y Kiko Hernández. Cuando finalizó, Emma García pronunció unas palabras en donde dan a entender que no se podía concentrar porque estaban pasando unas cosas muy raras, y seguidamente se le escucha a Diego Arrabal decir que había cosas que no se podían permitir, a lo que el colaborador se refería era algo que había estado sufriendo en plata dos minutos en donde la audiencia no pudo ser testigo. Belén Esteban entró al plato y directamente fue hacia Diego Arrabal. Comenzó diciendo un trabajador allí presente que la princesa del pueblo, había ido gritando hacia su compañero, y le recriminó que hubiese hablado de su hija Andrea. Según esta persona la situación se volvió muy tensa, y la actitud de Belén Esteban estaba tan alterada que tanto Terelu Campos como Raquel Boyo se tuvieron que levantar para evitar que la cosa fuese a mayores. Todo ello mientras el paparazzi continuaba sentado en la silla. Antes de hecho le pidieron a Belén Esteban que abandonase el plató. Desde que Diego Arrabal le dijera a Belén Esteban que he sido manipulada por Rocío Carrasco, la cosa está más que tensa entre ellos. El colaborador no para de hablar y de soltar pullas a través de su canal de YouTube, y parece que a Belén Esteban no le han sentado nada bien. Por lo que se sabe, Belén Esteban fue inmediatamente expulsada del plató de Viva la Vida y estuvo sin trabajar durante esa tarde. Las increpaciones que le había dedicado a su compañero de trabajo. Diego Arrabal está siendo ahora más conocido que nunca debido a la repercusión que está teniendo en su canal de YouTube debido a la exposición que está teniendo por el tema hacia Antonio David Flores y Rocío Carrasco, en donde se ofrecía entrevistar a Antonio David tras más de seis meses de silencio en donde no se había comunicado con nadie.